Shalom, quería compartir con ustedes, comenzar una serie de Sijotaran. Hemos hablado varias veces de Sijotaran, citando Sijotaran. ¿Qué es lo que es Sijotaran? Sijotaran son las conversaciones de Rabinatán, perdón, de Rabbi Nachman, grabado más que todo por Rabinatán Zal. Y ahí Rabinatán nos da las aparentemente simples conversaciones de Rabbi Nachman y sus explicaciones. Muchas veces vas a leer en libros de Breslov, vas a leer referencias a este libro. Sijotaran es las conversaciones de Harán, quiere decir Harav Nachman, un acrónimo. Y creo que está traducido en español como la sabiduría de Rabbi Nachman. Creo que es así se traducción. Entonces, Hashem, vamos a tratar de hablar de uno o dos seifim, temas diarios, para tratar de completarlo más o menos un año. Comienza así, dice Rabinatán. Rabinatán, perdón. El versículo en Tehilim, un versículo del Salmo 135, que dice, leemos en Shabbat, cada Shabbat y Yom Tov se lee este Salmo. Dice, Ki ani yadati ki gadol Hashem, porque yo sé que Hashem es grande. Va'adoneinu mikol Elokim, y nuestro maestro, nuestro Hashem prácticamente está diciendo así, más que cualquier otro Dios. ¿Qué dice el próximo versículo? Kol asher hafetz Hashem asah, todo lo que Hashem quiere, él hace. Va'ashamayu ba'aretz ve'yamim ve'chol, en los cielos, en la tierra. En las aguas y en las profundidades. ¿Qué tiene que ver este segundo versículo con el primero que citamos? Nada. Y aquí dice Rabinata, en la primera lección de Sijotarán, las palabras del rey David dice, yo sé, ani yadati, yo, y solo yo, únicamente, ¿por qué? Porque la visión de la grandeza de Hashem no puede ser compartida. Hay un punto. Cuando una persona entiende algo del Creador en lo más profundo de su ser, y eso es imposible ponerlo en palabras y compartirlo. Simplemente lo sabes y ya, en malasot. Yo lo sé y yo, no se puede explicar. Puede ser que tengas una visión, una forma de ver las cosas. O incluso mismo tú. Hasta el punto de que tú no lo puedes compartir, es ponerlo en palabras y describir lo que sientes, es imposible. Hoy puede estar, un ejemplo que da, hoy puede estar inspirado y ver una nueva luz y tener mucha inspiración de leer salmos o de estudiar esto o aquello. Pero mañana simplemente no lo puedes comunicar. Hoy estabas en el trabajo y le estabas diciendo a un compañero, wow, qué inspiración, no entiendes lo que uno se siente cuando habla con Hashem, Asit Poedut, etc., o lees Salmos, y el próximo día simplemente no lo puedes explicar. Te fueron las palabras para explicarlo. Lo sabes, pero no lo puedes expresar. Y por eso dice yo, y yo ahora como soy, yo lo sé. Pero no lo puedo regresar. Ayer, lo que vi ayer, lo que entendí ayer, no lo puedo expresar. Rabbeinu dijo, mira el próximo versículo, dice, todo lo que Hashem desea, él hace en el cielo y en la tierra. Ya. Es otro pensamiento completamente distinto. Nada que ver con el primero. Es más, lo que viene después, no. Todo lo que Hashem desea, él hace, no tiene nada que ver con yo sé o etc. Es decir, esta percepción de Hashem no puede ser comunicada. Es tan elevada que las palabras no lo pueden expresar. Dice el Zohar sobre el versículo de Eshet Chaim, donde habla en Mishlei, en Proverbios 31, dice. Su esposo es conocida en las puertas. El Zohar dice que este esposo, este marido, es la visión que uno, que cada uno tiene, uno percibe a través de los portones, los Share Bina, los 50 portones de entendimiento.
Y estos portones no están abiertos necesariamente a los demás. Para cada persona hay hasta cierto punto, un punto donde ahí es donde tú te conectas con el Creador y no lo puedes explicar, ¿no? Es imposible desarrollar ese tema y expresarlo. ¿Okay? Ese es el primer inciso de Sijodarán. El segundo inciso dice así. Y esto es un consejo tan práctico que si hacemos esto solamente podemos ser observantes de la Torah al 100%. Es algo tan sencillo. Lo lindo de Rabbeinu es que Rabbi Nachman, él nos dio consejos que él mismo usó. Eso no se ve con otros tzaddikim. Que ellos te dan consejos, esto y esto, aquí yo también pasé por esto, y yo también tuve esta dificultad, no podía aprender Torah, no podía orar, no podía salir las palabras, me sentía rechazado por Hashem. Y te enseña ese problema que tú también quizás puedes compartir, y después te enseña cómo él lo logró vencer y cómo tú también lo puedes lograr vencer. Mira este consejo que él da, excelente consejo. Dice así. Es muy bueno de depender en Hashem para todo. Cuando comienza cada día, yo, Rabbi Nachman dice, yo pongo cada momento, cada movimiento mío, el de mis hijos, el de mi esposa, el de toda mi casa, mis dependientes, lo pongo en las manos de Hashem, pidiéndole a Hashem que haga. Que se haga su voluntad. Esto es algo muy bueno. Y así no tengo ningún problema. Porque no es que estoy ahora excusándome, ¿eh? Lo que pase, esa fue la voluntad de Hashem. No, eso no es lo que está diciendo Rabbi Nachman. Sino que Hashem, ayúdame a hacer tu voluntad hoy. Que las cosas en mi comportamiento sean de acuerdo a tu voluntad. El de mis hijos sea de acuerdo a tu voluntad. Y mi esposa. Todo mi servicio a ti sea de acuerdo y grato hacia ti, etc. Y así yo puedo ahora estar confiado de que Hashem me va a ayudar a cumplir su voluntad. Si las cosas van de acuerdo al plan o no de acuerdo al plan, yo estoy dependiendo de Hashem. Y lo que Hashem desea que pase es lo que va a pasar. Yo voy a hacer mi parte. Y si Hashem no quiso que ese préstamo se dio, no se dio el préstamo. No hice ese negocio, no se dio. No me voy a frustrar. Yo hice mi parte, trabajé lo más difícil que pude, fui responsable y al final no se dio, no se dio. Ya, no me voy a frustrar. Y especialmente antes de cualquier Shabbat o Yom Tov, yo también pongo mi observancia de la misma en las manos de Hashem. Hashem, ayúdame a no apagar las luces o encenderlas sin querer. Ayúdame a Hashem a no hacer nada que es mejalel el Shabbat, rompiendo el Shabbat, Hasbe Shalom, etc. Ah, que mi cumplimiento del Shabbat, obviamente nada de esto aplica a unos judíos, ¿no? Estamos hablando del judío, ¿no? Esto del Shabbat, la guarda del Shabbat. De celebrarlo sin preocupación de que si transgredí el Shabbat o no, cargué, si había Eruv, si no había, Hashem, ayúdame, a protégeme, de guárdame, de no hacer las cosas inapropiadamente, etc. ¿Okay? Y estoy completamente dependiendo de Hashem y de todas las cosas las pongo en sus manos. No. Excelente práctica. Una práctica que no solamente funciona, pero le funcionó a Rabbeinu Zal. Si Rabbeinu Zal lo escribió, es porque funciona. Si no, no hubiese estado escrito. No. Son cosas prácticas que podemos usar, que allí nos ayuda a cumplir estos excelentes consejos para agradar al Creador y así ponerlo dependiente en él. Amén, que ni razón.